Pleito en la familia de Jenny Rivera, ¿de qué se acusan Chiquis y Rosie? Los familiares de la diva de la banda están protagonizando una nueva polémica, se comenzó debido a que la hija mayor de la cantante destapó un supuesto delito. La familia Rivera está viviendo uno de sus peores momentos justo cuando se pensó que las controversias por la herencia de Jenny habían llegado a su fin. Pues Chiqui reveló información que comprometió a su tía Rose y por supuestamente haber hecho pasar un robo dentro de la empresa Jenny Rivera Fason como un préstamo. A lo largo de esta primera semana de 2022 varias polémicas han envuelto a los Rivera por conflictos que se remontan a casi ocho meses atrás y, pese a que se intentó mantener fuera del ojo público, fueron expuestos por Jenny, Chiquis, quien no forma parte del testamento de su madre y, por ello, tuvo la libertad de hablar de lo que estaría pasando en su familia. El conflicto se remonta a mayo de 2021 cuando Rosie Rivera anunció que dejaría de ser la directora de las empresas de Jenny Rivera. Aseguró que su decisión se debía a que quería dedicarse a su carrera profesional. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Johnny López, el más pequeño de los hijos de la diva de la banda, explicara que habrían mandado hacer una auditoría a las empresas de su mamá durante la gestión de su tía, pues se pensaba que había existido algún tipo de actividad que la comprometía, pues ella nunca habría entregado los reportes anuales que debía. Los hermanos y padre de Jenny Rivera defendieron a Rose y, al mismo tiempo, se anunció que Jackie, la segunda hija de la gran señora, Tomaría el puesto como la directora de las empresas de su madre, pues así estaba estipulado en el testamento de la cantante. Habría sido Rose quien capacitó a su sobrina para que tomara las riendas del legado. En los siguientes meses continuaron los dimes y diretes, además de indirectas, entre la familia, lo que llevó a que existiera una clara división entre algunos de los miembros. Antes de que acabara el 2021. Juan Rivera publicó un video en donde se ve a Rosie llorando por las acusaciones de sus sobrinos hacia ella. Durante su discurso se dedicó a asegurar que tanto ella como los hijos de Jenny sabían que ella no había robado, por lo que no entendía para qué se había hecho la audiencia. Sin embargo, ninguno de los sobrinos respondió. Finalmente, el 4 de enero Jackie anunció en un comunicado que ya tomó posesión de su cargo como directora ejecutiva de Jenny Rivera Enterprises y Jenny Rivera Fason agradeció a su tía el apoyo que le brindó durante estos meses de preparación, así como por su trabajo en las empresas. Agregó que ya se tenían los resultados de la auditoría, en donde no se había encontrado que Rose hubiera cometido algún delito. Fue Chiquis quien el 5 de enero, a través de una transmisión en vivo que dejó en su perfil de Instagram, destapó que ella no está de acuerdo con las palabras de su hermana en el comunicado que publicó, pues en realidad sus hermanos estarían pasando por una difícil situación. Según explicó Chiquis, Rossi pidió una suma de 165 dólares estadounidenses mil para retirarse, además de que tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar de lo que sucediera. Asimismo, Juan también pidió 300 dólares estadounidenses mil por su trabajo en la empresa, pese a que recibía un sueldo mensual. Por ello, sus hermanos no podían hablar abiertamente de que, después de haber aceptado ese trato, se enteraron de que una persona muy cercana a Rose y robó cerca de 80 dólares estadounidenses mil de Jenny Rivera Fason, y fue la entonces directora quien tuvo que pagar por completo ese dinero porque tenía conocimiento del robo y buscó ocultarlo. El contador de la empresa reportó a dichos movimientos como un préstamo. Tanto Juan Rivera como Roussi han lanzado su respuesta, aunque ninguno de los dos mencionó las acusaciones de su sobrina. Mientras que la hermana de Jenny dedicó un video a explicar que no respondería públicamente a lo que está sucediendo en su familia, aseguró que todo se trataba de un plan que Satanás estaba teniendo en su contra. Por su parte, Juan aseguró que callará bocas cuando enseñe los papeles que comprueben que merece el dinero que pide. Contrario a sus hermanos, Lupillo Rivera apoyó a Chiquis y escribió en un comentario que solo ellos, los hijos de Jenny, son quienes pueden vivir del legado de su madre. Ella trabajó para ustedes, nada más.